Gracias por su fiel sintonía. Año nuevo, bueno, en este 2021 y vida saludable con propósito. Y sobre esto vamos a hablar el día de hoy con la nutricionista clínica Indira Pérez, para que usted se quede con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Indira, gracias por acompañarnos. Realmente siempre es un placer tener a especialistas como vos dándonos estos consejos para todos nosotros. Y sobre todo, creo que todos queremos tener esa vida saludable, pero ¿qué nos hace falta? ¿Nos hace falta planificación? La verdad pienso que sí, fíjate, creo que entre lo que estaba hablando la psicóloga, una de las cosas muy importantes, ¿verdad? Y para mencionarte también, es que como todos ahorita consumimos cierto tipo de alimentos que tal vez no son muy permitidos, cuando empezamos el año decimos todo de cero. Ahorrar, una de las metas, otro es el objetivo principal que adquiramos, en este caso algún bien, algún posgrado que nosotros querramos hacer, algún estudio, y entre esos que vamos, entre metas, es bajar de peso o tener una alimentación bastante saludable, ¿verdad? En este caso, como mencionaba la psicóloga, es como prácticamente hacernos nuestra meta y en sí, en realidad, tratar de realizarla. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tratar de planificarlo con respecto a eso? Primero, enfocarnos en lo que queremos. Y aparte de eso, buscar a alguien que nos dé esa orientación, ya sea de la parte emocional o la parte de salud. Siempre tener esa orientación de cierta manera por ahí. ¿Y cómo podemos nosotros los primeros pasos para llevar una alimentación bastante balanceada? Uno, tratar, como siempre digo, hacer 5 tiempos de comida, tratar de llevar una alimentación bastante equilibrada con respecto a que siempre imaginemos nuestro plato dividido en 4 porciones, es algo muy importante. No es que vayamos a consumir o que dejemos de consumir, como por ejemplo nosotros decimos los carbohidratos, que viene siendo el arroz, la papa, la tortilla. No es que lo dejamos de consumir, sino que tratemos de hacerlo bastante equilibrado. Por ejemplo, una porción de carbohidrato, una porción de proteína, una porción de vegetales y fruta y grasa. Y como mencionaba la psicóloga, hacernos el objetivo principal también de hacer ejercicio. Por lo menos que caminemos, yo siempre le digo a los pacientes, hay nomasito en la cuadra, unos 10, 15 minutos, y que siempre lo más recomendable es como que caminemos como que alguien nos va siguiendo, porque es donde en realidad nosotros quemamos calorías. Pero si yo salgo y camino viendo al vecino, qué está haciendo el vecino, un pajarito que pasó, entonces mejor no hagamos nada y nos quedamos en nuestra casa. Qué equivocados que estábamos así, entonces, porque así. A veces solemos decir, vamos a caminar y esto va a ayudar a nuestro corazón, pero seguro a veces, sí, a veces fíjate que salimos con alguna amiga y vamos contándole que esto, que lo otro que me pasó, pero al final y al cabo no estamos haciendo nada. Entonces es mejor o salimos enfocados en lo que vamos a realizar y hacemos como que en realidad nos va siguiendo alguien. Anotar siempre en lo que consumimos, siempre les recomiendo a los pacientes como un tip lo que consumimos anteriormente, un día antes, para saber qué es lo que estamos consumiendo. Y como este programa es familiar, Indira, y aprovechando igual lo que hablábamos con la psicóloga, que tiene que ver involucrar a la familia, que es tan importante porque a veces nos olvidamos, por ejemplo, en cuanto al ejercicio o a la alimentación, ¿cómo involucrar a nuestros hijos e hijas o a nuestra pareja? Si vamos a salir a caminar, a veces decimos que no tenemos con quién dejar al niño o a la niña. ¿Lo podemos llevar? ¿Cómo hacer para poder también cumplir ese propósito? Por ejemplo, en la actividad física, tratar de ver si la actividad física que yo quiero realizar o el objetivo principal puede estar involucrado el pequeño. Por ejemplo, caminatas sí lo podemos hacer. Inclusive nos funciona para tener una mejor relación con nuestra familia. Pero si hacemos una actividad física más fuerte, como ir al gimnasio o alguna cosa así, no es muy recomendable, ¿verdad? Por cuestiones de seguridad, obviamente que el niño le pueda caer una pesita o se pueda golpear con algún instrumento que pueda haber, entonces mejor no es recomendable. Pero sí, podemos, por ejemplo, las mamás que tal vez, como decías, por el factor tiempo, en este caso tal vez no me da tiempo de ir al gimnasio o ir a hacer caminatas porque tal vez tengo varios chiquitos que tengo que estar atendiendo. Puedo ponerme a bailar con ellos, pongo música y me pongo a bailar con ellos y obviamente estamos haciendo una actividad física y lo estamos involucrando a todos.
Perfecto, y cuando hablamos también de alimentación, no solamente estamos pensando en, en las personas que quieren bajar de peso, no, estamos pensando, e Indira acá nos va también a ayudar con esto, en tener esa vida saludable, sobre todo en la familia tenemos a veces personas diabéticas, con otras iguales enfermedades, entonces la idea es comer bien, pero ¿cómo crear esa planificación, Indira? Porque a veces nos preguntamos, ok, si hoy tenemos este menú, o hoy lunes, por ejemplo, el martes, ¿cómo puede ser ese menú? ¿Qué ingredientes podemos incluir en nuestra alimentación? Ok, dependiendo del tipo de paciente, ¿verdad? Es como en realidad nosotros vamos a realizar nuestra dieta. Así como mencionabas vos, en nuestra familia existen diferentes tipos de pacientes. Puede ser que uno, te comento esto, a veces tengo varios miembros de la familia y uno que tiene un poquito pasadito de peso, el otro que está bajo de peso, el otro que tiene diabetes, la otra persona que tiene hipertensión. Pero tratar de equilibrarlo y tratar de guiar un poquito con respecto a la alimentación junto todo, pero de cierta manera equilibrarlo. Por ejemplo, el paciente diabético lo que puede consumir son más alimentos cítricos. Por ejemplo, ahorita está de temporada que podemos consumirla también la manzana verde, lo podemos consumir, no hay ningún problema. Los frutos secos, las almendras, los marañones, podemos hacerlo entre tiempos de comida. En este caso, para los pequeños, recordemos que ya viene el tiempo de que van a entrar a clase, de que tienen que ver cómo pueden hacer con alimentación. Yo les recomiendo a todos los padres que hagan una rutina, en este caso de exámenes de laboratorio, al iniciar cualquier actividad, ya sea a nivel de salud, nosotros a nivel que en este caso sea laboral o escolar con los pequeños, para descartar cualquier patología que podamos presentar e iniciar, como decíamos, el año bien, en este caso como bien enganchado en realidad. Si ver si el niño no tiene anemia, si ver si el paciente que tal vez en este tiempo del 2020 nosotros tuvimos alguna complicaciones que me sentía como un malestar, comenzar bien con el año. Si en este caso el paciente tiene un problema de azúcar, pues controlarlo y comenzar con el pie, como uno dice, iniciando bien en este caso. Me gusta lo que estás mencionando, Indira, porque no tenemos esa cultura de irnos a revisar, de hacernos exámenes. Y yo creo que hay que hacerlo. Hay que planificar y decir, bueno, vamos a ir con la familia, a hacernos un examen de sangre, de orina, a ver cómo estamos, porque hasta que nos sentimos mal, no, ahí nos preocupamos. Y me gustaría que hagamos énfasis en esto, en la revisión, porque todo esto va a prevenir muchas enfermedades. Así es, recordemos que, por ejemplo, hay pacientes, te comento, que han llegado que son prediabéticos y ya llegan con esa patología, pero si nosotros tenemos un paciente prediabético, podemos ayudarle a hacer el cambio de alimentación, pero si durante todo este tiempo te has sentido como un poco descompensado, pero no te hace examen de laboratorio, estás imaginándote que tal vez fue porque me dio mucho calor o que esto, entonces estamos imaginándonos cosas que en realidad no son. Otro tips que también nos puede funcionar a todos, para en este caso para los niños también, para la concentración a nivel en este caso escolar, es la desparasitación. Es muy recomendable esto porque en este caso a veces no nos damos cuenta, pero vemos que los niños tal vez no tienen una buena concentración en este caso en clase y tiene que ver mucho o que están con anemia o que tienen parásitos. Entonces eso es otra manera que nosotros podemos iniciar bien con el año. Excelentes consejos, Indira, y vamos a hablar sobre esto en 2021. Muchos consejos para todas las mamás, así que pendientes acá en Compartiendo con Vos. Gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos, de lo que resta en este 2020, y de igual forma siempre esperando en Dios que el próximo año igual estemos siempre así acá en Compartiendo con Vos. De esta forma hacemos una pausa comercial y regresamos ya con lo último acá en este programa.